Después de la misa en español más atendida desde el inicio del Congreso, celebrada por el arzobispo Nelson Pérez, él y el obispo Andrew Cousins, el líder episcopal del 10º Congreso Eucarístico en los Estados Unidos, contestaron las preguntas de la prensa secular y católica en una rueda de prensa. El obispo Cousins le dio unos comentarios exclusivos a EWTN y empezó con una reflexión sobre el impacto de los hispanos en esta reunión histórica en Indianápolis. La respuesta de la Iglesia Latina aquí. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Well, estamos muy alegres de tener todos, muchos latinos aquí con nosotros en este momento. Es un momento muy, muy feliz por nosotros, pero especialmente podemos ver la devoción que ellos tienen. Y esta es una cosa que ellos están enseñando toda la Iglesia. Y hemos visto especialmente en la peregrinación sobre la nación, que tuvimos en esta peregrinación, en cada lugar, en cada diócesis, eran latinos y los peregrinos permanentes que hicieron todo el camino, ellos dicen que ellos han aprendido todos los cantos al Santísimo en español, porque los latinos eran aquí con nosotros durante toda esta peregrinación. So, la presencia latina aquí es muy importante porque es enseñando nosotros que en este momento la Iglesia en los Estados Unidos es latino, ¿sí? Y es una fuerza muy importante por la evangelización de nuestra nación. Y sabemos que esta Iglesia Latina que ha estado haciendo este caminar en las caravanas y las peregrinaciones eucarísticas que llegaron aquí a Indianápolis es una iglesia muy viva, muy vibrante. Sí. ¿Y qué quieres que ellos hagan? ¿Cuál es el anhelo del Congreso para ellos después del domingo? Especialmente que ellos entienden más el don de nuestra fe en sus vidas, porque ellos tienen en su corazón y ellos tienen la oportunidad también para enseñar a sus hijos. Porque es difícil en nuestra sociedad hoy, especialmente en esta cultura que tenemos hoy, por los que crecen en los Estados Unidos, aunque en familias católicas, en latinos, y los padres necesitan enseñar cómo puedo pasar mi fe a mis hijos en este momento. Pero también espero que ellos pueden ser, y he visto ellos en mi vida, ellos pueden ser misionarios en nuestra Iglesia católica. Porque hay muchos latinos que no practican la fe aquí en los Estados Unidos. Los recién arrivos que tienen problemas y la Iglesia tiene que estar aquí para ellos. Y es este latinos que están aquí que pueden ser esta semilla por la evangelización de los otros. ¿Y cómo ves que tu fe personal está cambiando en este momento? ¿Cómo está hablando Dios a tu corazón? Sí, puedo decir especialmente que Dios está diciendo que los sueños arriben, ¿sí? Y es posible soñar, es la palabra soñar en Dios, y ellos quieren providar por nosotros, y ellos quieren que nosotros tenemos sueños grandes por la fe, por nuestra fe y por nuestra Iglesia. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.